Sí. Hombre, son los que llevaron lo de las centrales eléctricas. Ah. Y lo del caso. Trabajo en un despacho de abogados. Llevamos la defensa de tu padre. Solo queremos que le ayudes. ¿A mi padre? Si mi padre se entera que estoy hablando contigo, me mata. ¿Entiendes? ¿Está entero? Creo que sí. Es que con que solo tengo un pequeño arañazo ya... Tu padre te mata por todo. ¿Hablamos? Sí. Vamos a hablar tranquilas. Mi padre se ha ido al teatro. Vale. Pero si mi padre me llama, me tengo que ir. Me encanta esta revista. ¿No está trabajando? Sale a las 8:45. Ah, qué control. Ya, es que no sabes cómo se pone. Si cuando él llega yo no estoy en casa. ¿Tú eres ya muy mayor para que te controle tanto? Quiere que practique todo el rato. Voy a la academia y luego tengo un profesor en casa. ¿Si tenéis un invernadero? Sí, pequeñito. Me encantan las plantas. ¿Puedo ir? Sí, 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 claro. No lo cojas. Tranquila, tranquila, Paula, ¿qué pasa? ¿Seguro que es mi padre? ¿No sabe que estamos aquí? ¿Tú no sabes lo que me hizo cuando se enteró de que salía con un chico? No. Me cogía el teléfono a él y decía que yo no estaba o que no quería hablar con él. Me jodió la relación. Me la jodió viva. Hijo de puta. ¿Cuántos años tienes? Más de la cuenta. Quiero saber si eres mayor de edad. Nada debe romper la disciplina. Nada. Paula, tú no puedes seguir así. Tienes que vivir la vida a tu manera. ¿Tenéis nueces? Me encantan. Son mi perdición. ¿Puedo coger una? Sí, sí, claro. Cha, Paula, que me he cortado el dedo. Sí, que me lo he cortado con un cuchillo para no tocar más. ¡Qué asco! Vamos a urgencias, ¿eh? ¿Llamo yo a una ambulancia? No, vamos en mi coche. Tira. Tira, niña. Ay.